La escuela nunca me gustó. ¡Hola! Y yo recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traía un billetón. Desmadroso desde morro y animado, esta vida me tocó. Oh, here, unit 981, about a conductor traffic stop due to a suspect going through a red light. Here on Beverly Hills, waiting for 1020. Okay. Alright, come on, man. Stay alert. Good morning, sir, how you doing? No hay English. Oh, no, okay. Buenos días, ¿cómo se encuentra, caballero? Buenos días, aquí bien, viendo por la escuela, pues. No, pues perfecto, ¿entiende el motivo de su detenimiento? No, ¿qué fue o qué? Lo que pasa es que pasó una luz en rojo, además de no usar las direccionales. Pero si me puede colaborar con su licencia y con su... ¿cómo se dice? Con sus papeles de vehículo, por favor. Sí, ahí le va a la licencia. Ok. Puede ser los papeles, aquí tengo que mantener así. Sí. Perfecto. El carro de la vaga, allí. Perfecto, mire, me presento, yo soy el agente Eduardo López. Cualquier duda que tenga, si de repente vea que estoy batiendo un poco con el idioma, es porque pues realmente no es mi primer idioma, sí, entonces sí, no, colabórame también en algunas cosas. Bien. Muy bien, Edwin es su nombre, ¿no? Sí, es. Correcto, perfecto. Dice que es el carro de su mamá. Sí, muy bien. Sí, en este caso sería pues multa por pasar la luz roja y no usar las direccionales. Procederé un momento, espérame. A ver, dame un segundo. A ver, aquí a la izquierda, estas marcas de aquí a la izquierda, ¿me las puede explicar, por favor? Ay, güey. No, pues le digo el carro de mi mamá, pues no sabría cómo decirle. Pues está muy raro que su mamá le haya metido dos balazos ahí en el chasis del carro, ¿eh? ¿Puede bajar, por favor, del vehículo? Sí. Vamos a proceder a una revisión. Bien, mantenga las manos en el cofre, en la cajuela del vehículo. Y la mirada para enfrente del vehículo. No quiero que se mueva de ahí. Bien. ¿Qué, compañero? Dime. ¡No! Look at this. ¿Y esta bolsita, Juan? Disculpe. Esta sí, no es para consumo personal, esta bolsita blanca. Ay, güey. ¿Sabe qué? Vamos a proceder a detenerlo. Usted está bajo custodia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Todo lo que diga es y será usado en su contra. Tiene derecho a una llamada en la comisaría. Tiene derecho a comida y bebida. Aparte de eso, tiene derecho a una llamada a un abogado. Si no tiene abogado, se le proporcionará uno de oficio. Y además de eso, tiene derecho a asistencia médica en caso de que la necesite. ¿Bien? Sí, está bien. Usted nos va a acompañar. Compañero, ¿puede llamar a una grúa para que se lleve la unidad, por favor? Sí. Okay. Ahí yo lo subí primero. We got a stop vehicle in the north, Beverly Hills. I would need a mechanic right now to pick up the vehicle and stuff, okay? I'm heading back to the police department. ¿Qué rollo, güey? Vente para acá, ¿no? ¿Qué pasó? Güey, ya vendí todo. ¿Está la feria, pues? Ahí te va. Sácala. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto sacaste? 300. Bueno, pues mira, pues como yo puse el producto, son 150, bueno, sí, son 150 del producto, güey. ¿Qué rollo, pues, esto? Son 150 del producto, que es lo que yo metí en lo que te di, güey. Nos quedan 150, nos vamos a ir, te voy a dar 80, güey, de ganancia, ahí te van para ti. Oye, pues ocupo más. ¿Cuánta moto traes, Abbas? No, quiero mota. ¿Qué quieres, güey? Ocupo éxtasis. Verga, no, éxtasis no traemos, güey. ¿Cuántos ocupas? Como unas 100, pero unas fiestas. Pero esas es 100 pastillas. Simón. ¿Sabes en cuánto se venden, verdad? Sí. A ver, ¿en cuánto?
Pues no sé, alrededor, pues más o menos le calculo, va, pero pues sí la supongo. Pues dime cuánto, güey, conmigo no andes con pendejadas, si vas a entrar al business y no sabes ni te decirme para decirte qué rollo, güey. A ver, pues dime. O sea, no, no sabes o no sabes, güey. No, no sé. Tú no andes con pendejadas diciendo que sí sabes si no sabes algo. Bueno, ¿cuánto es, pues? Las vas a vender en $6 cada una, güey. ¿Seis? 6 barros. Arre. Y por cada pastilla que tú vendas te voy a dar 2. Ya está. Al rato te hablo y ahí, güey, te las tiro. Arre. Güey, ¿no has visto a Edwin? No, la última vez que lo vi fue cuando se fue con ustedes. Oh, está bueno, pues. Vámonos a la verga, güey. Las ocupo para hoy, eh. No me estés exigiendo, cabrón. Yo no, te voy a hablar, wey, cuando las tengo. Es que pues hoy voy a la fiesta. Pues yo te hablo al rato, güey. Arre. ¿Tú no has visto a Letwin? ¿Tú sabes, no has visto a Letwin, güey? Oh, güey, ahorita lo andaba buscando, la vi, no lo encontré al pendejo. Ya le marqué al cabrón y sale como que el teléfono se estuviera apagado, güey. ¿Tú qué, pinche? ¿Claro qué? Puta madre. Vámonos. ¿Se habrán quitado el teléfono, el verga, o qué? A mí se me hace que lo cachó su mamá, güey, con eso de los plomados y lo han de haber castigado al cabrón. Sabe, la verga. ¿Cómo checar qué pedo, a ver si? Ahorita la vuelvo a marcar el verga. Te marqué el 13, güey. Pero como quiera, está muy raro, güey. Si no se hubiera llegado a la escuela, sin teléfono, sí, pero no hubiera llegado. Vamos a darle con el Nico, güey. Hay que levantar más jale. ¿Y la, este vato también tiene la, esa madre, la éxtasis o qué? Sí, ya se va a cargar todo. Quiero fly. Sería que le pago de una vez la feria del, del otro jale. Simón. Sí, ahorita vendí una bolsita que me quedaba, mira, ahí está la feria. ¿Cuánto lo sacaste? 2000 bolas. Ahí es todo. Aquí se paga y es de sobra. Y si hay favores no los cobran. En este jale sobran clientes. Okay, I'll be put out of duty. I'll proceed with the interrogation of this suspect. Alright, I'll be off duty for a while, okay? A couple minutes. You copy? Alright, sir. A ver, compañero, mira. ¿Qué pasa, oficial? Antes de tomarte las fotos, te tengo una propuesta, porque nomás te tomo las fotos y te subo al sistema y ya valiste madre. No te voy a poder. No te voy a poder echar la mano en nada. Pero mira, te voy a hacer una propuesta. Una oferta. Ok, porque aquí tenemos un serio problema con las drogas de este tipo y queremos saber quién. Pues, ¿quiénes son los responsables? Si tú me das el contacto o me das nombres de estos dealers o estos plugs que te están vendiendo, bueno, ¿de dónde lo conseguiste más que nada? Pues yo te puedo ayudar, porque mira, tú tienes 17 años, estás morro todavía, y como ya tienes 17, ya puedes ser procesado como mayor, te puedes ir a la prisión federal o a la prisión estatal. Yeah. Depende cómo traten tu caso en Washington. Este tema está muy delicado ahorita mismo en la ciudad, por lo que es un tema grave. Digo, ya, capaz si dices, no, pues es poquito, pero pues nada, es grave ahorita. Además, el carro tiene impactos de bala, no sabemos que, en qué tipo de situación estuvo involucrado, que para qué se haya utilizado. Bien, esta es la oferta, te la vuelvo a repetir. Vas a colaborar con nosotros, vas a darnos nombres, vas a darnos bueno, nombres o números de la persona que tú quieras. Pero mira, tienen que ser pesados. Aquí no de que un pinche acá chulito acá. El que te vendas, trata de conseguir. O sea, tú consígueme. O si ya tienes, pásame el número de acá. Del mero mero. Pásame los números, contactos y nombres, por favor. Oiga, pero. Y si no, espérate. Y si no, si te niegas, pues. Yo creo que a los morenos de allá de la prisión les va a encantar un blanquito como tú, ¿no? Puta madre. Oiga, pero. Pero si se dan cuenta que yo, pues yo dije, pues. No, mira, no pasa nada. Como no vas a estar en el sistema, no, nadie va a poder checar, buscar sospechosos ahí. Sí, con, mira, tú al momento de ayudarnos, nosotros te podemos ayudar a ti con eso, podemos ayudarte a, si quieres cambiarte de ciudad, te podemos colaborar con eso, pero es que realmente el tema está muy delicado en la ciudad y necesitamos, pues, llegar al fondo ya y, pues, si nos ayudas con esto, te podemos ayudar con algo de ese estilo. Y no vas a ir perjudicado porque pues no va a haber el modo
en el que pues sepan que nos ayudaste, porque aquí no es México, aquí no nos corrompemos. Sí, sí. No, pues sí, pues colaborarle para que no. Bueno, muy bien. Perfecto, apague la cámara, compañero. Turn off the camera. I'll proceed with this motherfucker. Mi vida no me llegaba. Entre las nubes seguido me la pasaba. Siempre fui sereno, pero tuve que echar bala. Porque estuve en contra de la gente mala paga.